Dios se enamora del humilde. Esto es lo que celebramos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Son palabras del señor arzobispo de Toledo, que reconoció que Dios no pudo hacer nada más grande que la Inmaculada. Buenas noches. Don Francisco Cerro Chávez presidió a primera hora la Santa Misa en la Academia de Infantería de Toledo y al mediodía en la Catedral Primada. En su homilía señaló que la alegría y el miedo son las aptitudes propias de cualquier llamada o vocación. Se han cumplido 100 días de la Dana, que asoló una parte importante de municipios de la provincia de Toledo. El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó un gasto de 1 millón de euros en diferentes obras que tienen como agente a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Del total de más de 1,5 millón de euros van a ir a parar a los municipios de Toledo, El Viso de San Juan, Arges, Vargas, Camarena, Camarenilla y Manzaneque. Éxito histórico en la ciudad de Toledo durante el Puente de la Purísima. La ocupación hotelera ha llegado hasta el 92%. El equipo de gobierno celebra el buen funcionamiento que ha tenido la diversificación de los ejes, repartiendo la afluencia de visitantes por todos los puntos de la ciudad. Desde la oposición no comparten esta visión y hablan de colapso. Rafael Alonso, José Redondo, Palma Martínez Burgos y Ana Carmen Lavín son los cuatro expertos que esta semana indagarán en la figura y obra del Greco. Toledo abre su semana dedicada al pintor cretense con cuatro conferencias y visitas a lugares que acogen la obra de este genio. Y hoy les presentamos dos novedades editoriales vinculadas a Toledo. El periodista Enrique Sánchez Lubián es el autor de Crónica Negra de Toledo, una particular forma de contar la historia de la provincia a partir de los sucesos, y también el responsable de una nueva edición en torno a la figura del escultor Alberto Sánchez. Ante la celebración del dogma de la Inmaculada Concepción de María, advertimos que Dios se enamora del humilde. Son palabras del señor arzobispo de Toledo en su homilía durante la celebración eucarística que presidió en la Catedral Primada. El prelado toledano señaló que en la Virgen reconocemos la vocación de cada uno de nosotros, que estamos llamados a vivir nuestra vida en plenitud. Lo hacía en la Academia de Infantería, donde presidió también la Santa Misa en la fiesta de su patrona. El señor arzobispo de Toledo presidió a primera hora de la mañana en el Salón de Actos de la Academia de Infantería la Santa Misa, ante la presencia de autoridades civiles y militares de la ciudad. Las Damas de la Inmaculada y la Caritas castrense, don Francisco Cerro Chávez aseguró que, al igual que María, todos estamos llamados a vivir la vida en plenitud. Todos estamos llamados a vivir nuestra vida en plenitud, ¿no? No queremos construir, por ejemplo, un mundo sin Dios. Decía Henry Delibaz, un famoso teólogo que cita mucho el Papa Francisco, que está claro que el mundo se puede construir sin Dios, y de hecho hemos tenido muchas experiencias en la historia. El problema es que cuando un mundo se construye sin Dios, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina, ¿no? Al mediodía, la Catedral Primada acogía la celebración eucarística, donde el prelado toledano señaló que, al contemplar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, advertimos que Dios solo se enamora de los humildes. Dios se enamora del humilde, se enamora de los que no tienen absolutamente más que dar, como María, que decir: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo Dios se conmueve ante la humildad. Los soberbios normalmente llega un momento en que colapsan su vocación. El señor arzobispo de Toledo manifestó en su homilía, con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que Dios no pudo hacer nada más grande que a la Virgen María. SINRE es el primer paso para conocer si nuestro edificio es eficiente energéticamente. Se trata de una aplicación de vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno regional
y nos sirve como paso intermedio a las más de 18 ayudas que hay actualmente en vigor en esta materia. En esta aplicación podremos encontrar los mapas temáticos a nivel regional y provincial, donde nos muestran las zonas climáticas de invierno y verano de los 919 municipios de Castilla-La Mancha. Dentro de ella podremos acceder a nuestra vivienda a través de un mapa 3D y realizar un análisis previo para la rehabilitación del edificio. Por último, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos realizará un informe donde podremos conocer las propuestas de intervención indicando qué elementos hay que modificar. Una escala a nivel de ciudad, donde aquí la capacidad de agregar información de diagnóstico, de edificio, de zonas. Creo que ahí cuando los agentes de la rehabilitación comiencen a jugar, va a haber realmente el potencial de la aplicación. Y así lo muestran los datos. Desde marzo se han rehabilitado 7.000 viviendas en Castilla-La Mancha de los más de 21.000 diagnósticos que se han solicitado. Creo que hemos puesto en valor que estas ayudas hace falta. Hay que rehabilitar nuestro parque no solamente eficazmente, sino también en seguridad, en calidad, en mejora de la vivienda. Estas ayudas, como decíamos un día, han venido para quedarse. Que las cosas funcionen, que la sociedad, que los ciudadanos tengan la mejor información y la mejor calidad, el mejor servicio y los mejores edificios, por supuesto. Esta herramienta ofrece además unos precios de referencia que incluyen todos los parámetros a modificar y la revalorización del inmueble una vez efectuados todos los cambios. Renfe modifica el horario de 4 trenes AVAN alta velocidad media distancia que unen Toledo con Madrid. En el trayecto Madrid-Toledo los cambios afectan a uno de los primeros de la mañana, a las 8:45, que se adelanta 15 minutos para salir a y media. Y también por la tarde, el tren de las 7 menos cuarto pasará a las 7 menos 20. En el sentido contrario, el Toledo Puerta de Atocha de las 5:25 adelanta 15 minutos su salida y sale de la capital castellano-manchega a las 5:10. También por la tarde, de las 7:25 pasa a salir a 6 minutos antes, a las 7:19 minutos. Por cierto, las modificaciones también afectan al tren Madrid-Ciudad Real-Puerto Llano. El de primera hora de la mañana a las 6:35 pasará a salir 15 minutos antes y por último, en el sentido contrario por la tarde, el de las 6:25 saldrá a las 6:20. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva partida de 1 millón de euros que se suma a la ya aprobada en el mes de octubre para la reparación de cauces e infraestructuras hidráulicas dañadas por la dana de septiembre. Los cauces más afectados son los de la cuenca del Tajo, Guadarrama, Ramabujas y la Degollada. El plazo para ejecutar las actuaciones es de 6 meses. En esta segunda fase se va a proceder a la retirada de tapones y vegetación muerta que 100 días después siguen obstruyendo los principales puntos de paso al núcleo urbano. Se centrarán fundamentalmente en municipios de la provincia de Toledo, donde hay destinado más de 500.000 euros de actuaciones. En el Viso de San Juan, Arges, Vargas, Camarena, Camarenilla y Manzaneque. En menor grado también realizarán trabajos de limpieza en Madrid y Guadalajara. El Consejo de Ministros ha dejado constancia que este tipo de episodios están vinculados al desarrollo de una inadecuada ordenación del territorio. Milagros Tolón será la nueva delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Según ha adelantado la cadena SER, la exalcaldesa de Toledo será la nueva responsable del Gobierno de Pedro Sánchez en sustitución de Francisco Tierraseca. Diputada en el Congreso por la provincia de Toledo, Tolón hasta ahora estaba en la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Baja. Había entrado en quinielas para ostentar algún cargo en el Gobierno de España y de este modo se confirma que será la delegada del Gobierno de la coalición formada por el PSOE y Sumar en Castilla-La Mancha. Últimos años complicados. Más de 90.600 alumnos de Castilla-La Mancha participarán en el programa de la Unión Europea de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2023-2024. En un total son 581 centros educativos sostenidos con fondos públicos,
los que se van a beneficiar de esta medida. El objetivo principal de este programa es incrementar el consumo de frutas, verduras y productos lácteos en la población infantil, desarrollando unos hábitos alimentarios adecuados, ya que una dieta sana desempeña un papel fundamental en la reducción de los índices de obesidad y de los riesgos de enfermedades graves en la edad adulta. Con el fin de alcanzar un mayor grado de sostenibilidad, los envases deben ser de materiales biodegradables y para reducir el volumen de residuos generados no se permiten envases individuales para los productos de cuarta gama ni envases de 200 mililitros para la leche. La deuda pública que tienen las comunidades autónomas con el Estado ha aumentado un 40,5% en la última década, pasando de ser de un 18% en el año 2012 a situarse en el 58,6% en el cierre de 2022. En este contexto, Cataluña se coloca como la comunidad más endeudada con la Administración Central, en pleno debate sobre la condonación tras el acuerdo entre el PSOE y Esquerra, que perdonará hasta un 20% de su deuda. Cataluña tiene una deuda per cápita de 10.981 millones de euros por habitante y encabeza el ranking de deudores. Por encima de la media están también la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón. Las comunidades con menor deuda per cápita en 2022 han sido Andalucía y Canarias. Castilla-La Mancha presenta un saldo neto negativo de menos 3.468 trabajadores tras una salida de un total de 15.200 asalariados y una llegada desde otras comunidades de 11.792. Así lo desvela la estadística de movilidad del mercado de trabajo en las fuentes tributarias 2021-2022 que publica la Agencia Tributaria. El informe también señala que los trabajadores que se han marchado de Castilla-La Mancha a otras comunidades autónomas han visto incrementados sus salarios medios en más de un 15%. Respecto al destino de quienes salen de Castilla-La Mancha, Madrid es la mayor receptora. Por tramos de edad, el 83% del saldo migratorio se corresponde con asalariados menores de 36 años, aunque para todos los tramos de edad el saldo es negativo. Por sexos, son mayoría las mujeres en este saldo negativo, con un 57,5% del total. El Gobierno de Castilla-La Mancha y Cruz Roja han mostrado su satisfacción por la aplicación del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades y han valorado positivamente la evolución eficacia de este acuerdo en la Comisión Técnica de Seguimiento que ha tenido lugar recientemente. Todas las actividades de activación en emergencias se han realizado gracias al convenio de colaboración firmado entre ambas entidades con el fin de sumar y coordinar los esfuerzos en pro de la ciudadanía ante accidentes y grandes emergencias. Durante el presente año se ha realizado la activación de estas emergencias para dar respuesta a la necesidad de alojamiento y apoyo a los vecinos de las localidades toledanas de Villaluenga de la Sagra, Juncler, Escalona y Casarrubios del Monte a raíz de la dana que afectó a una parte de la provincia de Toledo en el mes de septiembre. El nuncio apostólico de su santidad en España presidía este sábado la Santa Misa en la parroquia de Orgaz, en el 700 aniversario de don Gonzalo Ruiz de Toledo, el señor de Orgaz. En la celebración concelebraron el señor arzobispo de Toledo, el obispo emérito de Segovia y el obispo auxiliar de Caracas. En su homilía, monseñor Bernardito Auza destacó que al recordar sus obras está lo más preciado de su herencia. El testimonio de que Cristo Jesús fue su fuerza, su ánimo y su luz. Fuerza para llevar adelante el ideal de la vida cristiana. Ánimo para no caer nunca en el indiferentismo, en el deja correr. Luz para ver y juzgar nuestra vida, lo que nos va sucediendo, nuestra historia personal. El nuncio apostólico en España señaló que la memoria del señor de Orgaz no se borra, sino que se honra. La Vicaría Episcopal para el Clero, con la colaboración de las Delegaciones Diocesanas de Adolescencia y Juventud, Catequesis, Ocio y Tiempo Libre, han convocado una serie de concursos dirigidos a jóvenes y niños con ocasión del año dedicado al sacerdocio. Se trata de dos concursos dirigidos a jóvenes, uno de fotografía y otro de relato. Para los niños también existen dos concursos, uno de dibujo y también de relato. Los certámenes tienen como objetivo fomentar entre los jóvenes el valor, la estima y admiración por la vocación y el ministerio sacerdotal. Todos los interesados en participar pueden obtener las bases de cada uno de ellos
a través de la página web de la Archidiócesis de Toledo. El Centro Regional de Transfusión de Toledo, ubicado en el Centro de Especialidades San Ildefonso, acoge este martes el tradicional maratón de Navidad de donación de sangre. Empezará a las 9 de la mañana y terminará a las 9 de la noche. Es importante concienciar de la importancia de captar nuevos donantes y asegurar el suministro en los hospitales, en este caso de la capital regional. Pueden ser donantes aquellas personas entre los 18 y los 65 años con un peso superior a los 50 kilos. La empresa Bidnea será la adjudicataria de las 81 viviendas construidas en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, dirigidas a ampliar la oferta en la zona cercana al hospital universitario. En esta semana se reunirán para comenzar las conversaciones que delimiten qué parámetros han de cumplir para su puesta en marcha. Esta misma semana tenemos también reuniones con ellos, incluso a los más altos niveles del gobierno, para poder seguir avanzando y de hecho estamos ya también a punto de sacar otras convocatorias, otros concursos de cesión de suelo público, sabiendo que ya, habiendo testado el sector, que hay interés. Esta cesión de suelo público se va a trasladar también a Guadalajara. En una primera toma de contacto con el Ejecutivo se ha pedido ofrecer más viviendas, tanto de alquiler como de compraventa, sobre todo en las zonas más tensionadas de la ciudad. La ciudad de Toledo ha estado completamente llena este puente de la Purísima. La ocupación hotelera ha rondado el 92%, casi un 20% más que el año pasado. Tal ha sido la afluencia que la Feria del Dulce, durante sus 5 días de duración, ha tenido más de 57.000 visitantes. El Ayuntamiento celebra la buena organización, apostando por la diversificación de los ejes para futuros eventos y sobre todo de cara a la Navidad. Se va a convocar también una comisión de movilidad para buscar aparcamientos alternativos. Creemos que ha sido un éxito, tanto la estrategia de movilización como la estrategia de circuitos, y bueno, pues estamos trabajando ya para que en estas Navidades a la ciudad de Toledo le vaya de igual forma, es decir, la ciudad de Toledo esté llena de gente y nos encontremos con la posibilidad de visitar Toledo y andar por Toledo sin tener ningún tipo de problema de movilidad. Desde el Grupo Municipal Socialista no tienen esta misma percepción sobre la circulación durante el puente. Aseguran que el equipo de gobierno ha pecado de improvisación y desorganización, provocando molestias entre los vecinos. Nuevo acto vandálico contra la estatua que homenajea en Toledo al ciclista Federico Martín Bahamontes. El viernes aparecía derribada de su pedestal y tenía que ser retirada por los bomberos de la ciudad. La policía local ha abierto una investigación. Esto está en proceso de investigación, solo decirles que la policía ya sabe quiénes son las personas que hicieron esto, porque como saben hay una cámara y se detectó en el mismo momento en que se estaba produciendo el acto vandálico. La policía llegó y les identificó y se ha abierto una investigación, y bueno, pues cuando la policía termine su investigación y sus expedientes, entonces, bueno, pues si puede ser público, se hará público. Es la segunda vez que esta estatua sufre un acto vandálico de estas características. Ya fue derribada en julio de 2019, poco más de un año después de que fuera inaugurada en mayo de 2018. A pesar de lo que pueda parecer, todavía hay mucho por saber sobre la figura y obra del Greco. Y esta semana hay una oportunidad para aprovechar la experiencia de la mano de cuatro grandes expertos. El Ayuntamiento de la ciudad ha organizado del 12 al 16 de diciembre conferencias y mini visitas guiadas para conmemorar la muerte del señor de Orgaz. Toledo se identifica mundialmente con la figura y obra del Greco. Aquí tenemos las obras maestras del pintor cretense y por ello hasta aquí peregrinan miles de ciudadanos todos los años para encontrarse frente al expolio, el entierro del señor de Orgaz o algunos de los apostolados. El día 3 de diciembre es el día en que falleció el señor de Orgaz. Señor de Orgaz, que luego fue objeto de lo que es la pintura más importante del Greco, ese pintor que representa a nuestra ciudad.
Y bueno, y además tenemos el privilegio de vivir en la única ciudad de España o de estar en la única ciudad de España donde tenemos varios espacios donde se pueden ver obras maestras de este genial pintor. Para profundizar en los cuadros, el Ayuntamiento ha preparado un ciclo de conferencias de martes a viernes a las 7 de la tarde. La Catedral Primada, el Hospital de Tavera, el Museo de Santa Cruz y la Iglesia de Santo Tomé son los escenarios. Además, el sábado en la tarde-noche habrá visitas guiadas. El resto de los espacios Greco de nuestra ciudad estarán abiertos esa noche y se podrán visitar con mini visitas gratuitas que durarán pues como media hora, como mucho, 20 minutos, media hora. Será un guía quien en grupos, dependiendo del lugar y de la capacidad del lugar, bueno, pues vaya mostrando a todo aquel que quiera estas obras del Greco. Tanto las conferencias como las mini visitas no necesitan reserva previa y serán hasta completar aforo. Solo hay que inscribirse para la visita al Museo del Greco a partir de este miércoles en la página web del museo. La vida cultural de una ciudad se mide también por su actividad literaria y editorial. Autores que buscan temas para investigar y escribir y editores que apuestan por estos autores. De esta manera, autores y editores se convierten en divulgadores de cultura y, en este caso, auténticos embajadores culturales de Toledo. La historia la conforman grandes acontecimientos y personajes de quien sabemos sus nombres y apellidos, pero también personas anónimas que pasan a la pequeña historia de cada ciudad a partir de actos no precisamente ejemplares, crímenes, secuestros, robos. Así es el relato de la Crónica Negra de Toledo que nos presenta el periodista Enrique Sánchez Lubián y que comienza así. Que un capellán de la Catedral Primada que fue ajusticiado en Zocodover por sus tendencias absolutistas y que luego después, cuando llegó el arcimil hijo de San Luis y quedó derogado el trino liberal, pues fue sumado del Paseo del Carmen y fue trasladado por toda la ciudad con honores militares hasta ser enterrado de nuevo en la capilla de San Ildefonso de la catedral, ¿no? Más de medio centenar de sucesos componen este libro, titulado Crónica Negra de Toledo, truhanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir, editado por El Perro Malo, que quiere acercarnos la vida cotidiana de la provincia de Toledo entre 1822 y 1934, desde el punto de vista de los acaeceres más o menos truculentos. Veremos algún secuestro de algún industrial toledano, veremos ahogados en el río, veremos peleas y lances entre periodistas y abogados por cuestiones de honor, veremos también, desgraciadamente, crímenes con tendencia a crímenes machistas, veremos algunos sucesos con tendencia política, alguna aparición con brujos de por medio, curanderos que desaparecen, en fin, una miscelánea de que, en cierto sentido, yo considero que es una forma distinta de contar la historia de la ciudad. Pero no es la única novedad que nos trae este reconocido periodista y escritor, porque también ha coordinado un libro sobre el escultor Alberto Sánchez, esta vez editado por Almuz Ediciones, que quiere dar un paso más hacia el encuentro de Toledo con su escultor. Es una asignatura que no termina de romper, porque es cierto que Alberto tiene cierta presencia en la Toledo, hay una calle, hay un colegio, hay obras suyas, hay libros, hay videoexposiciones, pero sin embargo le falta dar un salto más a la popularización, a que la gente se interiorice a Alberto como parte del patrimonio de esta ciudad. Y este libro, pues bueno, es un empeño más en esa línea, es un libro colectivo que hemos trabajado 12 autores y que yo, bueno, a mí, Alfonso González Calero, editor de Almud, me pidió que coordinase. Alberto, palabras de y para un escritor, es una recopilación de textos sobre la figura del escultor toledano que incluye tres escritos redactados por el propio homenajeado y diferentes artículos de expertos en su obra, 8 de ellas creadas ex profeso para esta recopilación. Tengo temor del que te mira.
Terminó el largo puente, pero hay quien todavía sigue de vacaciones. Se trata del habitual frío de diciembre, que seguirá sin aparecer durante unos días más, porque esta será una semana sin frío excesivo y con pocas precipitaciones, aunque a partir de mañana atraviese la península el único frente que veremos esta semana. De hecho, se esperan cielos cubiertos a primeras horas, aumentará progresivamente la nubosidad y en el tercio occidental se esperan precipitaciones débiles que pueden afectar especialmente a Guadalajara, la Serranía de Cuenca y el extremo oeste de nuestra provincia, Toledo. Unas lluvias que en todo caso serán débiles y que afectarán solo a una parte, porque lo más destacado serán los cielos nubosos y los 17 grados que va a alcanzar el termómetro como temperatura más alta, frente a los 8 que esperamos de mínima. Pues así, hemos llegado al punto y final de este espacio informativo, pero punto y seguido, porque mañana volveremos a estar con todos ustedes. Hasta ese momento, buenas noches.